Sí, la verdad que bueno, el número es más que positivo. Nosotros verificamos, bueno, el sistema hace unos minutos y ya estamos cerca a los 80.000 inscriptos en toda la provincia. La verdad que estamos muy muy contentos. En comparación con el año pasado es un número mayor. Esto puede ser porque probablemente, digamos, haya esta idea de la presencialidad plena y el año pasado se hayan por ahí anotado más tarde y demás, pero bueno, por supuesto que muy muy contentos con la posibilidad de implementar este tipo de políticas que sabemos tienen como beneficiarios a estudiantes de todos los niveles. Cuando digo todos los niveles me refiero a nivel inicial, primario, secundario, terciario y universitario, tanto público como privado, y también bueno, una reivindicación a la labor docente, porque también docentes y asistentes escolares son beneficiarios. Que antes debían pagar el boleto. Exactamente. Sí, la forma de inscripción, que es importante por ahí remarcarlo, cómo pueden acceder al beneficio y quiénes deben hacerlo. Los beneficiarios los nombré recién, pero aclarar que no solamente tienen que realizar el trámite aquellos que escriban por primera vez, que por primera vez quieran acceder al boleto educativo, sino que también tienen que realizar el trámite de inscripción para el ciclo 2022 todos aquellos usuarios que tuvieron el beneficio activo durante el 2021. Tienen Bien. Que volver a realizar el trámite. Y queremos ser claros en esto porque nos llegan consultas en el sentido de yo sigo viviendo en el mismo lugar, sigo yendo al mismo establecimiento educativo, no tengo que actualizar ningún dato. Bueno, igualmente le pedimos que realicen el trámite para el uso del beneficio durante el año 2022. Y la forma de tramitarlo es a través de la página web de la provincia de Santa Fe. Esto es santafe.gov.ar/boleto-educativo, o descargándose la aplicación Boleto Educativo en el celular. No es necesario presentar ningún tipo de documentación, ningún papel de manera presencial. Todo se puede hacer de manera virtual a través de la página, como indiqué, o a través de la aplicación, sin necesidad, digamos, de recurrir de modo presencial a ninguna oficina. ¿Cuál es la página? La recordamos, por favor. www.santafe.gov.ar/boleto-educativo o descargándose la aplicación Boleto Educativo en el celular. Una vez que se cargan los datos, digamos que se completa el formulario web, se inicia luego un proceso de cotejo de datos con el Ministerio de Educación, con las universidades nacionales, en caso de que se trate de un estudiante universitario, porque sabemos que por ahí los requisitos, en el caso de los estudiantes, bueno, deben ser alumnos regulares de los establecimientos declarados, y en el caso particular de los estudiantes universitarios tienen que haber aprobado una materia en el último año. Y en el caso de los docentes y asistentes escolares, bueno, estar efectivamente prestando servicios en los establecimientos cargados. Está bien. Robert, le pido para la gente que no conoce absolutamente nada del tema. Esto significa, primero, el ok sobre si están todos los datos correctos para que ya pueda hacer el alumno o el docente uso de ese boleto educativo. ¿Cuánto tiempo demora? Se empieza a dar a partir de las 72 horas, por ahí, como indicaba recién, depende si el cotejo es con el Ministerio de Educación, puede, digamos, darse de manera más rápida. Cuando es con las universidades, por ahí puede tardar unos días más, porque incluso las universidades, para lo que es inscripción y un montón de cuestiones, dan más plazo a los estudiantes, incluso durante marzo y principios de abril pueden seguir inscribiéndose. Bueno, entonces de eso depende un poco también el cotejo de datos. Pero bueno, con las universidades puede tardar un poco más, cuando es con el Ministerio de Educación se activa de modo más rápido. Bien. Esto significa que los chicos, nosotros vivimos en San Carlos Centro, estamos a 50 kilómetros de Santa Fe aproximadamente, quiere decir que los chicos que tengan el boleto educativo van a poder tomar, no sé, la empresa Al Norte, que es la empresa que traslada a la gente de Santa Exacto. Fe a San Carlos o viceversa, y que presenten el boleto educativo, la aplicación, sin ningún tipo de costo. Exactamente, dos por día, es decir, uno para ir y uno para, y uno para volver. Claro. Ya el tercero, digamos... Corre por cuenta de la persona. Claro, ahí lo que funciona es el medio boleto, digamos. Ah, bien. ¿Me explico? O sea, los dos primeros son gratis, después empieza a correr lo que es el medio boleto. Bien. Cuando los chicos de San Carlos llegan a Santa Fe, que ya van a viajar gratuitamente y tengan que tomar un urbano en Santa Fe, ¿ese boleto va a ser gratuito mostrando la aplicación? No. En ese caso, cuando se usan interurbano y el urbano,
tienen acceso, por lo menos en esa primera etapa del programa, a uno de los dos. Por ahí depende, digamos, donde tenga domicilio la persona y demás, el usuario, pero tiene acceso a uno de los dos. ¿Me explico? O va a tener San Carlos, Santa Fe, o va a tener Santa Fe. Bien. Uno de los dos, claro, tiene que elegir entre uno de los dos. Bien, está muy bien, perfecto. Esto, digo, sirve ese dato porque los papás seguramente están con la calculadora haciendo números de cuántos le costaría el que vayan los lunes y vuelvan los viernes o los sábados, teniendo 8 pasajes de plata de hoy, creo que sale 300 pesos o algo así el boleto, y cuánto sale el urbano en Santa Fe, que creo que está cerca de 60 pesos. 59,35, sí, casi 60. Casi 60 pesos. Bien, es decir que allí en el portal la gente opta. Sí, tiene que optar por uno de los dos, no puede tener los dos al mismo tiempo. Bien. ¿Qué esfuerzo económico grande para las arcas del gobierno de la provincia esto? Estamos hablando de que estas son 80, son la cantidad, 80.000 inscriptos son la cantidad de, hasta el momento, pero puede superar los 100. Hasta el momento, claro, sí, nosotros el año pasado superamos los 240.000. Claro. En toda la provincia. Uh-huh. Sí, la verdad que, bueno, ahora porque, digamos, recién está transcurriendo el segundo día de inscripción, por supuesto que el número va a crecer, e incluso con la expectativa de que pueda superar el del año pasado, porque, bueno, el año pasado fue un año atípico, producto de la pandemia, la bimodalidad en un principio y luego un retorno progresivo a las aulas. Entendemos que este año por ahí el número puede crecer, principalmente por el ahorro en términos económicos que significa para las familias acceder al boleto educativo. Uh-huh. Y hablaba del esfuerzo económico también de la provincia, esto no es menor, ¿no? Digo, sí. una promesa de campaña que se finalmente se cumple. Sí, el esfuerzo por supuesto que es muy grande, pero también con el convencimiento de que la escuela es el territorio de las oportunidades, es el gran igualador de oportunidades y que mientras más chicos y chicas estén en la escuela, terminen la primaria, luego se puedan anotar en la secundaria y una vez cumplida la secundaria puedan decidir el futuro que quieren, si quieren realizar un oficio, si quieren estudiar una carrera de educación superior y demás. Bueno, esa es la forma y el modo de construir una sociedad mejor. Uh-huh. Así que en ese sentido orgullosos de hacer esta inversión, no lo vemos como un gasto. Uh-huh. Seguro. ¿Se va a extender a lo largo de todo el año o en enero tiene un impasse? Termina cuando termine el ciclo lectivo. El 22 de diciembre. De diciembre. Y después se retoma, por supuesto, cuando se reinicia el ciclo lectivo para el año siguiente. Bien. ¿En las vacaciones de invierno continúa estando vigente? En las vacaciones de invierno, no. Esos 15 días previstos para las vacaciones de invierno, no.